aquí estoy con mis mejores galas para felicitarte por estos años de Rosul Things, por tus crónicas, por tus fotos, por tu labor, esa labor desinteresada que todos admiramos, de apoyo a las bandas, a las salas, en este mundo tan complicado en el que nos movemos tan pocos y que entre todos tenemos que hacer esa fuerza para que la música nunca se muera. Gracias por todos estos años, seguiremos viéndonos en los conciertos afortunadamente y seguiremos disfrutando, como siempre te digo, de nuestra pasión hacia la música, hacia las bandas, hacia las salas y a todo lo que rodea esta maravillosa vida. Pero antes de acabar te quiero contar un pequeño secreto. Yo fui el que te robé la cámara de fotos. Y lo hice por una sencilla razón. Quería que entre todos te compráramos una cámara nueva y por fin pudieras hacer fotos buenas. Ahora espero que me robes tú la mía y yo consiga hacer las fotos que hacías tú últimamente. Muchas gracias y nos vemos el 3 de marzo en Cangas para disfrutar de una nueva edición del grandísimo festival. Un abrazo. Hola. Bueno, nada, simplemente decirte que después de morirme, porque seguramente en unos minutos esté muerta, decirte que espero que te haya gustado esta sorpresa, que te hemos hecho entre todos, y nada, ahora que por fin digo Rosul Things seguido sin atrancarme, pues nada, resulta que nos queda en el recuerdo. Pero bueno, no pasa nada porque eres una cabeza pensante, tienes un compañero y un socio cojonudo y entre los dos seguramente empecéis con Demoler, para adelante, con miles de ideas, iniciativas y me volverás la cabeza loca. Cuenta conmigo para todo, ya lo sabes, me encanta escuchar todo lo que se te ocurre, darte todas mis opiniones y ayudarte en todo lo que pueda. La vida de Rosul Things es como esta botella de agua de Miño. Le quedan ya los últimos coletazos, amigos. Y me jode, porque yo creo que te iba bien, Miguel. Yo entiendo que lo hayas dejado, porque sabes que lo único que te va a sacar de trabajar es de moler. Pero nada, amigo, vamos a brindar por penúltima vez, como solíamos hacer. Salud y Rock and Song Things, amigos. ¡Salud! ¡Corten! ¿Cómo que corte? Pero si ha salido muy bien. Nada, Miguel, ni puto caso. Salud y Rock and Song Things. Ya sabéis, Demoler será lo que nos hay que trabajar, amigos. Bueno, camarada. Sabes que no tienes ganas de chollar, pero bueno, es lo que hay. Disfruta da vida, tío, e disfruta da música, disfruta da muller, seguiremos mirando, esperemos, por moitos anos, vale? Unha aperta moi, moi, moi grande, ainda que teñas mal gusto musical, pero bueno, aguantaremos de igual, queremoste, chao. Estamos aquí los tres. En realidad somos cuatro, pero Nela es... Muy indignados con el cierre de Rosul Things, pero mucho, Creepy, enseña de tu cara de indignado. Hostia. ¿Te parecerá normal? Ya puedes tener un buen motivo. Así que nos vamos a más conciertos. No, es mentira. Nada. Habrá que hacer cojines. Sí. Porque ahora ya, ¿para qué queremos? ¡Cojines! ¿Para qué queremos ir? ¡Cojines, tío! Mira, que se les lleva. Ahora ya los lunes no vamos a ver fotos de la gente borracha en la sala son. Que no, hombre, que no. Que no es verdad. Con lo que él trabajaba. Sí, sí, claro. Todo el puto día allí delante no nos dejaba ver una puta mierda. Déjanos un momentito. Es que tengo una cámara, es que tengo una cámara. Joder, macho, qué tío, la hostia. Qué pesado. Ya. Bueno, era majo, ¿eh? Bueno, sí. Un poco a veces, saludaba, era buen chaval, sí. Hostia, un día escribió unas cosas guays sobre mí, fue el que mejor me puso esos riffs, no sé qué de ver, perdona, está guay. Me viste. Gracias. Qué nombre, que no, que está guay, que te queremos. Y que nos da penica, claro. Mira, ahora los lunes ya no va a ser lo mismo, ¿entiendes? Sin esto. Los cuatro aquí reunidos. Porque mira, ya somos cuatro. Que se van los Rosul Things. En fin, nos vemos en los bares.
Sí. O igual, ¿no? ¿Qué decías tú? Que ya sabemos por qué lo dejas, que lo sabemos todo. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Andrea! ¡Un roctopusito al mundo! ¡Venga! ¡Cabrón, qué callados lo teníais! Hola, Miguel. Yo solo quería darte las gracias por haber aportado tu granito de arena durante todos estos años para que esta locura que a todos nos une, que es la música en directo, siga viva por lo menos un poco más. Salud y rock and soul things. Hola, socio. Bueno, nada, te mando este vídeo porque tienes una chica genial, pues que te quería dar una sorpresita. Que ya que has cerrado el blog, ya oficialmente, pues jova. Todo empieza y todo acaba, pero unas cosas siempre traen otras. Y jova, ahora estáis a tope con Demoler. Y que gracias a ese blog pues pude escribir dos o tres entradas porque ya no me dio para más. Pero bueno, que fue súper... Que nada, agradecerte pues eso, que me permitieras, que me abrieras las puertas de el Rock Soul Things, Rock and Soul and Things blog. Y que ha sido todo un placer. Y también dar gracias a Facebook porque al final fue el canal que nos conectó y que al final te has convertido en un gran amigo para mí, que sé que puedo contar contigo para lo que sea. Que aunque nos veamos una vez al año, sé que estás ahí. Así que te deseo lo mejor y que la música siga fluyendo por tus venas, por esa cerveza que bebes concierto tras concierto y por muchísimos años más. Hasta luego. Hola, Miguel. La música suena en tu honor y la atuendo para que me reconozcas, por si acaso, que hace mucho que no nos vemos. Quería decirte que ha sido un placer muy grande poder compartir contigo los conciertos, disfrutar de la compañía de todos los salasónicos, saltar, salir por los aires, abrazarnos, darnos algún que otro beso. Joder, me he reído al mismo tiempo que el otro. Y que voy a echar mucho de menos la página. Me gustaba cómo escribía, ya te lo dije alguna vez. Y también te robaba alguna foto. Así me la descargaba y ya tenía recuerdos. Pues eso, que un placer muy grande poder compartir contigo y espero seguir haciéndolo muchos años. Los conciertos y la amistad. Te quiero, un beso. A ti también, Andreita. Chao. Pues nada, Miguel, que estamos apenados. ¿Cómo se te puede ocurrir a ti dejar Rosal Cines con lo bien que te iba, macho? Ahora, una pregunta, ¿cómo brindaremos? ¿Salud y Demoler? Vaya mierda. Así que eso, vamos a ir haciendo ya los últimos brindis. Venga, Gary, tu chupito. Mani, el tuyo. Venga. Salud y Rock and Soul Cines, amigos. Eso, salud y Rosal Cines. Corten. ¿Qué pasa, hombre? Estamos aquí probando sofás en el Corte Inglés, ¿ves? Hola. Y claro, como estamos en el Corte Inglés me acordé de ti, porque como fue Andrea la que me pidió que te grabas este vídeo, pues te lo grabo aquí. Nada, que se supone que es para... Mira, si te quiero mirar a los ojos, te tengo que mirar ahí, creo. Qué ojos bonitos tienes, ladrón. Nada, que me pidió, como a tantos otros, yo solo me deseo una más, no soy nada especial, tú lo sabes de sobra, que te grabase un vídeo y nada, decirte que me enorgullezco muchísimo de que tu página haya servido para toda nuestra historia, toda nuestra pelea, nuestro enfrentamiento encarnizado y finalmente volver a reencontrarnos como amigos. Ha sido maravilloso. Gracias por todo, Rock and Soul Things. Mira cómo se apaga este. Gracias, Miguel. Te es una moza que no me mereces. Bueno, macho, nada, decirte que fue un placer haberte conocido, es un placer seguir conociéndote y será un placer cuando yo me marche y tú sigas habernos conocido. Tío, que muy guay el blog, como siempre, tu curro. El curro de las fotos, el curro de perder la cámara, que es la hostia, ese es cojonudo. Pero al final siempre estás ahí, igual que otros muchos que ayudáis
¿Y qué quieres que te diga? Se acaba ese currillo, pero se disfruta de otro. Así que aquí tienes un coleguita, un amigo y un señor. Bueno, lo del señor queda feo, ¿verdad? Venga, ¡mua! Besotes, tío. Y el que, nada, que pues me ha liado aquí Andrea para que te haga un vídeo y odio hacer vídeos, pero es, nunca sé qué decir. Así que nada, bueno, estoy aquí en el Pavero, donde estuviste el sábado, donde nos has traído un cartel del Rock Soul Fest, que yo creo que este vídeo se va a poner en el Rock Soul Fest, o no sé qué, bueno, en Salasón por lo menos, no sé, bueno, en fin. Nada, que muchas gracias por todos estos años de Rock Soul Things y que como persona a la que has escrito críticas y crónicas, pues que muchas gracias por el apoyo y por estar ahí. Además, pues nada, que eso, que gracias y que mucha suerte con Demoler y con todo lo que emprendas a partir de ahora. Y nada, voy a brindar por ti con mi cerveza favorita, que es una NASA. Y nada, un beso muy grande. ¡Mua! Bueno, después de haber grabado este vídeo unas 500 veces, más o menos, me he decidido por decir una frase corta y que diga lo básico. Lo primero es que quiero agradecer muchísimo todo el trabajo que hay detrás de esta iniciativa de Rock and Soul Things y a nivel personal y profesional dar las gracias por todas las oportunidades que me habéis dado y el cariño. Pero lo que me llevo de aquí a la tumba es que me habéis enseñado a volar. Entonces, bueno, quisiera decir especialmente a Miguel que estoy contenta por tener personas como vosotros y vosotras en mi vida, personas valientes que no temen a las nuevas iniciativas ni a los cambios, que sois el motor del mundo. Así que gracias. Y nos vemos, sea en el formato que sea, de aquí para siempre, porque somos la familia. Así que prepárense y disfruten. ¿Cómo dices que se decía? ¿Vale? ¿Rock Soul Things? Rock Soul Things. Ah, vale. Eso es algo que os hago decir, amigos. Hola, quería dar stop al rumor. Tranquilo, Miguel, no estoy embarazada, no te preocupes, ve a Dani, os mato. Agradeceros a todos que me hubierais mandado los vídeos tan rápido, me han gustado mucho, mucho. Así poder ponerlo hoy en Salasón y que Miguel lo disfrute. Nada, te dejo con el final del vídeo, arriba esas palmas y vamos a pasarlo bien. Te quiero.
parece un buen día. Para quemar tu casa y también la mía. Sabes bien que hablarme de según qué cosas es como quitarle el seguro a un obús. Soy de Gatillo, más bien rojo, y no me siento inclinado a respetar viejos tabúes como tú. Voy a dejar que cuentes hasta cinco antes de entrar y darle fuego a este cinco. Sigue así brillando hasta el último rescoldo, emperador de óxido y marfil. Brilla un diamante entre el lodo mientras luchas codo a codo con la reina y el alfil. Baila una vez más sobre el escombro incandescente, como solamente tú fuiste capaz. Ruge el sol. Brillante ignición, espíritus de oro.